Este es el caso de Dan Cedran, un explorador urbano y filmmaker, quien decidió invitar a dos de sus amigas para filmar en un sitio abandonado. El sitio queda en medio de un retirado bosque, en una especie de túnel, pero no logró descifrar con exactitud qué es. Ruidos y gruñidos son captados por la cámara, pero que ellos en el momento no lograron percibir. Luego de llevar varios minutos dentro, y cuando están en lo más profundo del túnel, apagan las luces y hacen silencio, escuchando esto. 10 seconds, 10 seconds. 10 seconds. Okay. One. Okay. If I could run, I fucking would. But it's so slippery in here. Oh, come on. Quizás salir de allí pudo haber sido la mejor decisión. ¿Tú lo intentarías? Que estás por ver fue grabado por un trabajador de un hospital. Él se encontraba haciendo guardia durante la madrugada. Mientras las horas pasan, las cosas se empiezan a poner extrañas. El sujeto escucha unos llantos bastante tétricos y a medida que se acerca para investigar, se vuelven más fuertes. Al llegar a la habitación donde provenía este ruido, presencia algo muy extraño. Delante de él, la puerta se abre por cuenta propia, y para este punto el hombre está bastante asustado, pero eso no sería todo lo que viviría aquella noche. ¿Qué fue eso ahora, cara? Que isso? Los aparatos se enciende por su cuenta y comienza a emitir una luz como si intentara comunicarse. ¿Será acaso un fenómeno paranormal o solo una coincidencia? ¿Tú qué crees? ¿Qué fue eso ahora, cara? Caray, qué susto, meu. ¿Qué es eso?
Esta familia se encuentra conversando entre ellos durante la noche. Todo es risas hasta que de pronto escuchan algo muy extraño. El sonido de las pisadas los consterna por segundos. Se puede ver sus rostros lo incómodos que están. No, no se sabe qué ocurrió después y el clip termina con el grito de ambas mujeres. ¿Tú qué crees? Este video es bastante corto y fue publicado por un usuario anónimo de internet. En el clip se puede ver una persona percatarse de algo extraño mientras veía el interior de su hogar. Pequeña figura similar a la de un niño se asoma desde una esquina y tan pronto el hombre se acerca a investigar, desaparece. El clip termina allí y a día de hoy nadie sabe explicar qué ocurrió. Lo suficientemente valiente como para llegar hasta acá antes de avanzar al primer puesto. Reto de dejar tu me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. En mi Instagram posteo historias de terror todo el tiempo. Si me sigues te apuesto todo lo que quieras a que no te arrepentirás. Un explorador urbano se encontraba dentro de una vieja planta. Como es común, filmó todo su recorrido. Para su mala suerte, nunca imaginó lo que se encontraría dentro. Lo que se topó fue la perturbadora figura de alguien sentado en una cama, encapuchado y sin rostro. El joven sale corriendo de allí y nunca más regresó. Al día de hoy nadie sabe qué o qué demonios era esto. ¿Tú qué crees? Para ti, ¿qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces. Añádeme a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook o Instagram. Subo contenido todas las noches que te perturbarán. Recomiendo cerrar puertas y ventanas, porque los videos que viste hoy pueden llegar a ser óbice de indeseable malestar. Demuestra que eres un verdadero búhito. Comenta el emoji de un fantasmita. Así sabré que llegaste hasta esta parte del video. Yo he sido Bug Búho y que el miedo te acompañe. Adiós.